El Congreso del Estado de Morelos emitió un punto de acuerdo, un exhorto más bien, dirigido al titular del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos, el INEYEM, con el objeto de que se agilicen las acciones para concluir la reconstrucción de este centro de educación. ¿Qué le parece? Ahí tiene usted a los diputados, quienes dijeron que el EMSAT 1 sufrió severos daños en su estructura y las clases se tuvieron que impartir en cuatro aulas móviles y una techumbre instalada por los propios padres de familia. Ante un inminente regreso a clases presenciales, la reconstrucción sigue inconclusa, lamentó el diputado Arturo Pérez, que ahí tiene usted en pantalla, quien aseguró que desde agosto del año 2020 no existe ya avance alguno y que los salones que se construyeron ya presentan cuarteaduras en pisos, paredes y techos. Destacó que su reconstrucción es importante para 19 comunidades de Tlaquiltenango, Tlaltizapán y hasta de Villa de Ayala. ¿Qué le parece? Lo ya construido tiene cuarteaduras en pisos, paredes y techos. El exhorto fue a que las autoridades ya no dejen pasar más tiempo y actúen en la reconstrucción de este plantel triste, lamentable. Aquí se lo dijimos y desafortunadamente lo tenemos que volver a decir. Estábamos en esa demanda de los padres de familia, de todos los planteles educativos que no han sido rehabilitados, que no han sido reconstruidos. Cuando nos cayó la pandemia, se olvidó. Y hoy, que ya está el regreso a clases, hoy vuelve a tomar vigencia, actualidad y la demanda es la misma. Recuerde que los padres de familia de Tlaltizapán, de la primaria Luis Donaldo Colosio, también no tenían nada. Los únicos salones estaban utilizándose como bodegas. Después de una manifestación, después de una protesta, ya les hicieron caso. Ahora vamos a ver si con este exhorto de las autoridades también les hacen caso a los maestros, a los alumnos, a toda la gente de Valle de Vázquez para que se reconstruya este importante plantel. Le digo porque no hay, allá no hay preparatoria. Esta es la única manera de poder estudiarla. En fin, penoso este asunto que sigue dando de qué hablar, la reconstrucción de los planteles escolares que no ha sido terminada. Y eso que llevan 3 años de este gobierno, ¿eh? 3 años que tomó la estafeta. Primero encontró muchas irregularidades del gobierno de Graco Ramírez, dijo que había muchos contratos mal, que no estaban haciendo bien las cosas, pero que ellos las iban a corregir, que este gobierno iba a asumir esa responsabilidad, que todos los planteles educativos iban a estar rehabilitados. Hoy es el día que nos encontramos que no, y hoy nos encontramos pues que lo siguen dejando pasar, no hay todavía fecha, no sabemos si haya presupuesto, solo hasta que protestan nos enteramos y se da a conocer esta situación penoso y verdaderamente lamentable.